¿Quién está ahí? Estaba solo. Es solo un sueño. Está bien, está bien. Toby, ¿qué estás haciendo despierto tan temprano? ¿Y por qué haces en ese botón una y otra vez? Las voces. Escucho las voces. ¿Estás bien? ¿Deberíamos llevarte al doctor? ¡No! ¿Estás seguro? Pareces un poco... Estoy bien. ¡Ay, chicos! ¡Ven aquí! ¡Estoy nevando! ¡Vamos a tener una pelea de bolas de nieve! ¿Qué pasa con Cody? Estado activando extraño desde que Agua Mágica y lo traímos la movida en el último episodio. Por lo que he visto, Cody parece estar mostrando signos de algunas enfermedades mentales y trastornos que hemos visto antes. ¿Deberíamos llevarlo al doctor? Esa podría ser una buena idea. Cody, ¿te sientes bien, hombre? Sí, estoy bien. ¿Por qué preguntas? Pareces estar actuando un poco extraño. Lo llevaremos al médico, ¿está bien? No quiero. Ok, Benico, pedazo de caca, levante, vamos. ¡Oh! Bien. Hola chicos. Hola, Dr. V. Creemos que nuestro amigo Cody podría tener algo malo con él. ¿Crees que podrías prestarle un guisado? Ok, déjenme ver. Vengan a mi oficina. Cody. El doctor. Después de hacer unos exámenes y terapia, creo que Cody tiene muchos problemas mentales y desórdenes mentales. ¿Qué podemos hacer para tratarlo? Vamos a probar la terapia o medicamento. Gracias. Buena suerte. Deberías irte allí. Ok. Oh, sí, el doctor me dio el informe médico de Cody antes. Pues verán. Tomaje el herrero. ¿Qué? ¿Qué lenguaje es este? ¿Inglés? No puedo leer. Hija, hija, en inglés. Hija, hija. Según el médico, Cody tiene un trastorno de estrés postraumático depresión leve, trastorno bipolar, esquizofrenia, autismo leve y ansiedad leve. ¿Sí, cómo tratar esos? Para el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad, la terapia ayudará mucho. Para la depresión, necesitamos comprarle algunos antidepresivos a Cody y probar un poco más de terapia. Para el trastorno bipolar, Cody necesitaría medicamentos antifísicos y más terapia. ¡Eso es muy terapia! No sé. Por último, Cody tiene esquizofrenia y autismo leve, que pueden ser tratados con más terapia y tipos de medicamentos similares. Es probable que el farmacéutico sepa qué medicamentos necesitaremos, pero primero intentemos alguna terapia con Cody. Ok. Ok.
Entonces, Cody, vamos a probar la terapia contigo para ayudarte a desviar tu mente, lidiar con tus sentimientos y ayudar a descubrir qué te pasa, ¿ok? Oh, ok. Entonces, ¿cómo te sientes ahora, Cody? ¿Qué sentimientos sientes en el momento actual? Me siento estresado, cansado, sin esperanza. ¿Sabes por qué te sientes así? No sé. Ok, Cody. ¿Te sientes contento con tu vida en este momento? ¿Contento? No. ¿Enojado? No. Pues, ¿cómo sientes entonces? ¿Tu peligro? Cody, ¿recuerdas algo que te sucedió en el pasado que puede haberte hecho sentir como ahora? Esa vez entramos en ese portal oscuro. Sí. Me sentí extremadamente asustado, preocupado. Oh, tal vez morir y volver a la vida tuvo algunos efectos extraños en su cerebro. Pero el doctor dijo que tenía algo que ver con los productos químicos. Cody, ¿cuándo te trajimos a la vida? ¿Recuerdas haber bebido algo raro después de eso? No sé. Espera si encontré un taza de té y me lo bebí. ¿Una taza de té? ¿Dónde lo encontrarás? Creo que alguien lo dejó fuera de nuestra puerta. Pensé que era uno de tus muchachos. No quiero que uno de nuestros beba de... Y vivimos a las 10 cuadras de la ciudad. Tal vez. Richard, revisa al frente de la casa por si hay alguna evidencia. Continuaré algunas terapias con Cody. Dylan y Andy comienzan a comenzar. Se haciendo de noche. ¿Qué es esto? ¿Todavía hay algún tipo de ruido dentro de narcóticos? Cody fue drogado con algunas sustancias químicas extrañas. Cariño, la niña está lista. Dominos está mal con él. Continuaré explorando a ti más tarde. Voy a aprender que no escuche eso. ¿Qué fue eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Levantate, levantate! ¡Dios mío! ¡Solo es un des! ¡Debaje dormir! ¡Pequeño! ¡Cody solo se ha ido secuestrado! Don Quijote! ¡Don Quijote! Iban hacia el norte. Tenemos que irnos. ¿Norte? ¿Al único lugar al que podría ir es...? Sí, Wakanda. Y yo vamos a la farmacia para buscar cualquier medicamento que pueda tratar a Cody. Andy y Richard, intenten buscar personas extrañas o cualquier señal de Cody. Toma estos walkie-talkies para que podamos comunicarnos. Los recogí justo antes de irnos. Vamos a dividir. Veamos, ¿dónde está la farmacia? Escuelas, tiendas, aquella. ¿Dónde está la farmacia? Mira, aquí. Hay uno. Afortunadamente tienen lo que estamos buscando. ¿Dónde
¿Dónde podría estar Cory? Esta seguridad es enorme. Probamos investigando en este lugar de aquí. Estoy seguro de que te encantaría investigar su menú. Coro pedazo de acá. ¡Hey! Tengo hambre de viajar toda la noche. Hemos pasado un día sin comer y me miro de hambre. ¿Cómo puedes pensar de la comida cuando nuestro amigo Cory está en peligro? Estamos escribiendo la comida para llevar. Lástima que no tenían los medicamentos que estábamos buscando. Probemos en otra farmacia. ¿Qué tal este? Vámonos. Ok, ahora que tenemos algo de comida, sigamos buscando para... ¡Espere! Olivia Ron, mi salsa de Szechuan. ¿Qué? Mi Szechuan sauce. Mi McDonald's Szechuan sauce. No miras Rick and Morty. No tenemos tiempo para esto. Vámonos. No, estoy reservando SL salsa. En la farmacia que hemos buscado y por todavía no es la medicación adecuada que necesitamos. Sí, realmente dudo que encontremos otra farmacia. ¡Ey! ¡Mira! ¡Otra farmacia! ¡Ey! ¡Magnífico! ¡Vámonos! ¡Apicorí! Amigo, él acaba de decir que se cuidaron son Szechuan. ¡Vámonos de aquí ya! ¡Oh! ¿Dónde está la salsa, eh? ¡Uf! ¡Sé que tienes la salsa! ¡Grando! Todo para ti. ¿Dónde está? Abajo del piso. Lo encontraré. ¡Oh! ¡Se juasas! ¡Ah! Realmente tenían todos los medicamentos que necesitábamos. Inhibidor la recepción de serotonina, venlafaxina, buspirona, diazepam, benzotropina y risperidona. Ahora empezamos a buscar a Cody. Uf. Este es un McDonald's muy extraño. Espera. ¿Qué es eso de ahí? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Delini, Dan! ¡Estraramos a Cody! De verdad, Tony. En el McDonald's, caímos por un agujero dentro. Estamos en camino. Solo asegurarte de no caer por el agujero y poder atrapo como nosotros. Mire, chicos, él está ahí. ¿Quieren saber quién realmente soy? Es el guardián del agua de la frontera mágica del último episodio. Creí que te había matado. Mi nuevo nombre es Saul Mendes y todo lo que hicieron fue enojarme. Yo fui quien rogó a Cory para que sea más fácil los secuestrar. Después de ingerir esos químicos junto con mi agua mágica, se ha convertido en mi caja mental. Y ahora que lo he capturado también, y he capturado a los ratones. Cuando termine contigo, voy a torturar a Cory lentamente. Cody, bebe esto. Es una combinación de todos los medicamentos necesarios para tratar sus enfermedades. Las voces se han detenido. Puedo pensar con claridad. Mi mente está clara, pero yo todavía me siento raro. Será mejor que te acuerdes, a menos que quieras morir por segundo destino. ¡Ah! ¡Chicos, ayúdenme! ¡Ah!
chicos, logre romper estos bares, salgamos de esta jaula. Recuemos a la parte superior de este edificio para ver si podemos ver a Jori y a Menendez. Wow, parece que Menendez le dio la sinceridad de mostrar al usar agua mágica para devolver la vida a los muertos que hacíamos. Estamos atrapados aquí y parece que los monstruos están haciendo su camino hasta aquí. Nos estamos quedando sin tiempo. Déjame pensar. ¡Recuerdo! Solo hay una cosa que podemos hacer. Luchamos para salir con el poder de Don Quijote. ¡Para Cory! ¡Para Cory! ¡Para Cory!